Hoy viajamos hasta la localidad de San Javier, en la provincia de Santa Fe, para relevar los pesqueros del riacho Guaycurú y compartiremos una sensacional pesca de tucunarés en el Amazonas. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Mayo. Pescamos muchos pejerreyes en la Zoraida de Villa Cañas y la Salada de Madariaga. También surubíes en San Javier y dorados en el Río de la Plata. Además, caza mayor Brahma y África. Y todo lo que se viene para la temporada de caza menor. Revista El Pato de Mayo. Una revista bien nuestra que no te la podés perder. Pato, otra aventura viajando por la ruta de nuestro litoral con amigos, Lucio, Huguito, disfrutando unos mates rumbo a San Javier. Hacía rato que no visitábamos este destino. Vamos en busca de surubíes, que es un poco la vedette por estos días. Vamos a ver con qué nos encontramos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Invitación de la gente de las cabañas Guaycurú, que están ahí muy cerquita del río Paraná, en San Javier. Vamos a ver si la suerte nos acompaña y podemos mostrar una linda pesca. Saludos a toda la gente de Rafaela. Ahí está, para la gente de Rafaela, que tenemos muchísimos seguidores ahí también. Así que Huguito, bueno, vamos a ver qué pasa. Disfrutando de algunos mates en el viaje, por supuesto siempre con los elementos de revista El Pato y El Pato Televisión. Bueno, vamos a ver vos. Vamos. Unos mates con los elementos del Pato. Excelente. De 10. Vamos a ver. Gracias a una invitación realizada por el Complejo Guaycurú de San Javier, viajamos hasta este pesquero santafesino en busca de surubíes. Llegamos al complejo. Llegamos al complejo, un complejo instalado sobre el propio Guaycurú. Guaycurú, que es una especie de paranacito. Tenemos el Paraná acá nomás muy cerquita. Un lugar con muchísimas posibilidades. El agua se presta para pescar bagres, para pescar surubíes. Vamos a ver si tenemos fortuna de dar con alguna buena captura. Seguramente los cachorros están presentes. Vamos a intentar pesca de algún surubicito importante también. Bueno, de todas maneras, hemos traído equipo liviano, así que todo lo que vamos a pescar lo vamos a disfrutar. Ojalá que ustedes también lo puedan disfrutar ahí, sentados cómodamente en el living de su casa. Mirá qué complejo, espectacular. Muy bien instalado. El complejo Guaycurú se ubica a unos 40 minutos de navegación desde la costa de San Javier, navegando por el reconocido arroyo La Cañas. Pesca de garete, dejamos derivar la embarcación cerca del camalote, un lugar ideal donde pueden estar ubicados los surubíes, y el plomo va a venir detrás de la embarcación. Bueno, dale. Vamos a ver de qué se trata esto. Sí, un cachorrito, un cachorrín, Bueno, juguito. Empezamos con el show de los cachorros. El agua está, como decíamos cuando llegábamos al lodge, está realmente espectacular para pescar bagre, para pescar surubíes. Tuvo la fortuna de sacar Lucio
un bagre chaleco difícil, de pescarlo. Y ahora han empezado a aparecer los cachorritos, Pequeños, pero bueno, con estos equipitos. Y el rancho que está ubicado en un lugar estratégico, El rancho es un lugar realmente muy bien colocado porque después de una navegación de aproximadamente una hora diez que se tiene que tomar el pescador para llegar hasta la posada, hasta el lodge, después se instala cómodamente y los pesqueros están a tan solo 5 minutos. Fíjate qué hermoso cachorrito. Bueno, para la pecera. El futuro, sí, para la pecera, pero en definitiva son el futuro. Cada vez que vemos estos cachorros siempre pensamos en lo que le vamos a dejar a los chicos, ¿no? Y esto seguramente es el futuro. Si se sabe cuidar, si se sabe respetar, siempre hacemos hincapié en eso y tratamos de que estos pequeños surubicitos vuelvan al río. Bárbaro. Excelente, vamos al agua nomás. ¿Durbia el agua? Sí. Excelente, ahí está. Y la sugerencia siempre, utilizar elementos livianos. Bueno, estamos con un equipito de bay un poquito más reforzado. Un aparejo simple, un aparejo corredizo, decía el guía que siempre hay que hacerle caso, ¿no? Un plomito de 20 gramos, sobre una madre del 0,60, un pedacito de cable de acero y anzuelo. Muy simple, muy entretenido y seguimos pescando. Dale. Bueno, Huguito, estamos pescando de noche. Estamos pescando también una modalidad que a la gente le gusta, con carnada natural y atado. A la noche por ahí garetear es más complejo, entonces bueno, estamos pescando justo en una boquita que estaba tapiada, que viene del Paraná. Y acá Lucio tuvo un hermoso pique. Anclado, ¿eh? Sí, señor, anclado. Excelente. Eso surubí, Sí, le puse una buena morena. Acá estamos con, muy buena morena. Con los guíos del complejo Guaycurú. Excelente. Excelentes guías, Grillo. Un fenómeno. Acá está el otro también, guía. Fenómeno. Me parece un cachorro, vamos a ver. Misterioso. Sí, señor. Otro cachorrín. Bueno, era lo que más o menos se venía dando, ¿no? Así es. Todo chiquitaje, pero bueno, hasta ahora el resultado fue bueno. Lindo bicho. De pescado. Sí. Excelente, bichito. Es otra modalidad que tenemos para pescar de noche nosotros. También. Un poquito a la noche nos quedamos siempre. Eso. Bueno, acá tenemos, Otro cachorro. En San Javier. Para disfrutar de la pesca, Con complejo Guaycurú. Exacto, Bueno, tenemos que comentar que llegamos a la tarde y bueno, estamos pescando. Nos agarró la noche. Que nos queda así, nos queda de la tarde a la noche y mañana tenemos toda la jornada todavía para disfrutarla, Salimos a probar la cancha. Buenísimo. Un ratito. Dale. Estamos. Bueno, le sacamos y lo devolvemos, dale. Bueno, Lucio, excelente. Vamos al agua. Vamos al agua. Dale, bárbaro. Paso cachorrito, vamos a dejarlo que crezca. Listo. Bueno, impresionante, la cachorrada que hay acá en la zona. Para aprovechar, para disfrutar con la familia, con los amigos en el complejo, ¿sí? Obviamente. Están todos invitados. Fantástico, dale. Seguimos probando, dale. Seguimos probando. Vamos. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia, mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. En esta temporada, navega en forma segura con salvavidas Suri, aprobados por la nueva reglamentación de Prefectura Naval Argentina. Conoce toda la línea ingresando en www.suri.com.ar. Suri, desde 1991, fabricando productos de calidad. Astillero Reñicoli.
Desde 1924, líder en embarcaciones deportivas. Representante oficial Suzuki Outboards y motores diésel Janmar. www.astillerorreñicoli.com. Regresamos al Amazonas después de un tiempo para compartir con ustedes las maravillosas experiencias que nos dejó el río Alto Trombetas. Bueno amigos, una nueva jornada de pesca. Estamos en el campamento, hemos pasado la noche. La verdad que descansamos de 10. Una excelente cena, noche. Y bueno, tempranito a descansar. Primera hora de la mañana. Y vamos a arrancar nuevamente una aventura aquí en el río Trombetas en Brasil. Unas carpas muy cómodas, con un colchón en el piso y bueno, cero ruido, únicamente los insectos y algunos sonidos de aves nada más, pero después insecto me refiero a que se escuchaban, no que hay en este río, no hay mosquitos, y eso nos permite tener una estadía más que placentera, así que bueno, vamos a ir a pescar a ver qué pasa, si tenemos la suerte de prender algún pez grande, algún cuero y tucunarés y trairaos también, Otra jornada, otra aventura que comienza aquí en el río Trombetas, Brasil. Bueno, eso. Excelente, viejo. Mira. Peleadora, Eso. Bueno, pirarí. Mira qué tucu hermoso, tucu. Eso. Al límite la cañita. Al límite.com, Ahí va Ari. Ahora sí. Qué bueno. Qué hermoso tucunaré. Muy papá. Bien. Buenísimo. Ningún tucunaré chico. Todos los tucunaré que hemos capturado. Hermoso. Todos hermosos tucunaré. Una potencia. El bobo no pega. Ahí está. Eso. Ahora sí, Qué bonito. Buenísimo. Vale, para el sol, para el sol. Ahí está. Ahí, Qué belleza. Necesitábamos arrancar la mañana así, Ari, Muy bien. Nos lo merecíamos. Ayer le dimos duro. Ayer le dimos duro. Pero bueno, la verdad que ahí tenemos los resultados, Vamos a pegar una fotito y a seguir pescando porque son las primeras horas de la mañana. Dale. Y son las que tenemos que aprovechar. Bárbaro. Estamos. Estábamos oxigenando bien. Excelente. Vamos. Fundamental el cuidado. Terrible, Les decía que fundamental el cuidado de los peces para tener una buena armonía con el piloteiro. Es importantísimo mantener, está bien la foto, todo, pero mantener siempre el pescado con vida, que es el objetivo principal. Seguimos pescando. ¡Vamos! Vamos, Ricardete. Bueno, Ari. ¿Cómo está este lugar, Por Dios. Uy, mirá qué machito hermoso. Divino, ahí va Ari. Ahí va el saltito. ¡Eso! Mirá qué hermoso, macho. Este tucunaré tiene una dedicación. Va dedicado a Lucas Santangelo. ¿Por qué? Fénix 5.8. Equipo Caña Sumax. Mi caña que me acompaña de pesca en Sauce Viejo. Para esta edición, Lucas me iba a mandar las cañas. ¿No te las mandó? No las mandó, nunca llegaron. Pero igual, no importa, Lucas. Fénix se defendió y dejó la marca en el podio, Así que bueno, un saludo a la familia Richie de Sumax. Así que bueno, ahí está. Muy lindo bicho. Qué lindo macho. Impresionante. La joroba que tiene, Terrible, Impresionante la cantidad de tucunaré que tenía este lugarcito, Vi la 10 puntos, dijo que acá abajo estaban. Una playita, un paraíso, Así que bueno. Iba al salto, Belleza de pescado, belleza de pescado. Más allá de los tamaños, Veintena de pique, Pero le pasamos, le tiramos, no sé la cantidad de veces, 50 veces lo hemos tirado. Miren la cantidad de comida que tiene, porque al lado de la... se puede ver.
la cantidad de... De alevino. Tuvimos que achicar un poquito el señuelo. Yo estaba pescando con un señuelo un poco más grande. No tenía respuesta. Ricardo me estaba pegando una paliza, me estaba llenando de escama. Así que bueno, acá está. Un hermoso tucunaré macho también. Y vamos a hacer una fotito. Dale. Bueno amigos, hermoso, ¿eh? Hermoso tucunaré. En el río Trombetas. Impresionante la cantidad que hay. Y bueno, la pesca es así, a veces hay que buscarla, en algún momento se da. Vaya amigo, vaya, vaya, ahí está, Bueno, qué buen pescado. Tomó una hélice en superficie, un estallido en el agua impresionante. Y ahí está, un hermoso tucunaré del Trombetas. Estamos probando con hélice, con paseantes. Bueno, con todo lo que podamos tener, toda la artillería que podamos tener, estamos probando y acá está, Otro hermoso ejemplar. En este caso macho, Primero me atacó a mí la hembra. Sí, impresionante. Dicen, bueno, nos contaba recién el piloteiro, que los machos guardan la... Primero siempre ataca a la hembra, porque los machos guardan las crías en la boca. Las tienen en la cría. Entonces la hembra es la que sale a espantar lo que la molesta o lo que le molesta. Y después, en el caso de que la hembra no haya tenido, digamos, no haya logrado su objetivo de espantar a lo que lo molestaba, sale el macho, Larga las crías que tiene en la boca y sale el macho a atacar, Bueno, una cosa increíble. Eso. Mira lo que es. Qué macho precioso. Tremendo. Machazo del Trombetas. Qué bestia de bicho. El quilombo que hizo cuando agarró la hélice, ahí está. Una hélice Sumax, acá está, Saludo para Claudio, Tremendo. Bueno, vamos a sacar el señuelo y nos recostamos ahí en la playita a hacer una linda foto, Dale. Bueno amigos, acá está, Otra hermosa criatura del río Trombetas. Hermoso tucunaré. Otro macho bien bravo. Tomó una hélice en superficie. Impresionante, Y bueno, lo vamos a dejar ir. Se merece la libertad después de la alegría que nos dio. Miren lo que es. Excelente materia que estamos realizando aquí. Junto a Ricardo Isico, Indumentaria Libertad, que nos provee las camisas, los pantalones, toda la indumentaria para estar bien protegidos del sol en este lugar sensacional que tiene el Amazonas. ¡Vamos! Suri, nuevos productos de camping para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Suri. Desde 1991, junto a vos. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia. Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Jornada, estamos gareteando un arroyo, no tuvimos mucho viento, por eso tuvimos que salir del Guaycurú, meternos en un arroyo. Vamos a ver, ¡Opa! Sí, hermoso cachorrito, Sí, señor. Mientras estábamos preparando unos mates, justo, apareció este pique, Lindos surubíes para venir a entretenerse con la gente de Guaycurú. Un complejo que está cerquita de los pesqueros, Por supuesto, esa es la ventaja de estar en un lugar como este. El complejo está a tan solo 3-4 minutos donde usted va a empezar a pescar. Muy bueno, lindo cachorrito. Lindo cachorrito. Y el sol que está saliendo. El sol que está saliendo, decíamos con Ariel cuando veníamos preparando el mate, una postal para que estén los surubíes, Y dijo presente Excelente, dejó.
Lindo cachorrito, ¿eh? Hacía rato que no veníamos a San Javier. Realmente le debíamos una nota a este pesquero que ya está en el calendario de todos los pescadores. Mira, ¿eh? Qué hermoso cachorro. Mira qué lindo cachorrito, ¿eh? Excelente. Bien, capo, ¿eh? Hermoso cachorro. Excelente. Para que vengan al complejo. Y una pesca muy entretenida y muy para la familia, porque se trata de un aparejo simple, carnado con morena, y venimos gareteando, así que es una pesca que la puede hacer toda la familia. ¿Eh? Vamos a quitarle el anzuelito. Bueno, después de la foto, al agua este cachorro que lo va a estar esperando a usted, ¿eh? Para que lo venga a disfrutar, seguramente con algún kilo de más. La temperatura del agua está todavía en época otoñal, ¿eh? Hay un viento sur, ha bajado un poco la temperatura, pero el agua todavía tiene una linda temperatura como para poder pescar los cazadores del verano. Lo dejamos que se recupere, dio una linda pelea este. Cachorros muy fuertes, muy bien alimentados, muy poderosos. Hay que recuperarlos porque hay muchas palometas, y cuando los soltamos y están medios todavía sin potencia para nadar, pueden ser víctimas de las palometas, así que hay que recuperarlo un poco, esperar que tomen vitalidad. A ver. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí está, ahí se fue, ¿eh? Excelente momento para venir a disfrutar un clima sensacional el que tenemos en Santa Fe en otoño, el río Guaycurú, ¿eh? Realmente un destino fantástico, el complejo enclavado allí a las márgenes de este hermoso río y por supuesto los pesqueros muy cercanos. Un trayecto de aproximadamente una hora y cuarto desde San Javier hasta La Posada, y después usted puede disfrutar de la pesca deportiva tan solo 3-4 minutos del complejo. Un servicio realmente 5 estrellas y los peces en el río. Seguimos pescando. Bueno, otro. Otro más. ¿Tan bravo todo? Tan bravo. Tan malo están. Bravo. Bueno, tuvieron una temporada con muchos surubíes, ¿eh? Mucha cachorrada en la zona. Hubo gran cantidad de juveniles chiquitón que bueno, son parte de la pesca también. Totalmente, ¿eh? Y bueno, y generan diversión, sí, sí, al pescador. Sí, 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 porque se saca bastante y se divierte, obviamente, cada pescador que nos visita. Está perfecto. Bueno. Bueno, sí, señor. No, estos son los cachorros del complejo Guaycurú, que los invitamos a que vengan a sacarlos, que hay bastante todavía en la zona. Espectacular. Ya está viniendo el frío, así que ya se van a venir un poquito más grandes. Bárbaro. Pero hay cantidad. Sacamos y devolvemos. Genial. ¿Cómo se debe? Estamos. Excelente. El agua. Chiquitín. Más malo. Bueno. Ahí se fue. Gracias, genial, por viejito. Todo. De 10. Excelente. Seguimos pescando acá en Complejo Guaycurú. Dale. En el Pato TV. Bárbaro. Otro cachorrito. Siguen, ¿eh? Está muy entretenida la pesca porque hemos tenido una cantidad de capturas. Y malos se ponen, ¿eh? Peleadores. Muy divertido. Ideal, ¿eh? Ideal, ideal para venir a divertirse con la familia, con amigos. Bueno, usted tiene la elección de llegarse hasta acá, hasta San Javier. Es una tigra ahí. Por eso ha peleado en superficie, ¿sí? Una tiradita. Peleador el atirado, ¿eh? Qué importante que estos peces sigan estando en el río porque son realmente una maravilla. Que la variedad de surubí es la más peleadora. Fíjense lo que está haciendo. Un atiradito, hacía bastante que no teníamos la fortuna de dar con esta especie. Dentro de los surubíes es la especie más combativa, ¿eh? Ustedes saben que estos pequeños surubíes también toman los artificiales, así que por ahí cuando el agua se aclare, ¿eh? Usted viene a pescar dorados y entreverado con los dorados, por ahí le puede tomar algún atiradito de esto, ¿eh?
Vamos a levantar este. Qué hermoso. Arriba, mirá qué lindo tiradito, che. Qué lindo pescado. Bueno. Muy bueno. Lindo cachorrito. Los colores. Muy combativo. Y agarró, le voy a explicar qué es lo que pasó acá en esta circunstancia. Tuvimos un pique, ustedes van a ver acá la morena, que salió partida. Tuvimos un pique de palometa. Justo lo había marcado al pique, lo comentábamos con Ariel. ¿Qué pica? Bueno, una palometa. Lo dejamos un ratito más y se ve que el pedacito de morena la tomó y la ha tirado. Pero fíjense que esta morena está comida por las palometas, obviamente, ¿no? Vamos a hacer una fotito. Vamos a hacer una fotito a este. Sí, señor. Vamos a ir al agua. Como decimos siempre, estos atigraditos tienen que seguir estando en el agua para que logren pesos importantes y sigan dando estas peleas, ¿no? Habrán visto ustedes la pelea que dio este cachorrito. Es un pez que tiene la característica de pelear más cerca de la superficie, ¿no? Y en algunos casos hay algunos pescadores que han visto que me pasó a mí en Amazonas, ¿no? Que estos saltan fuera del agua cuando se sienten clavados, ¿eh? Espectacular. Ahí está. ¡Fu! Con toda la furia, ¿eh? Y es donde deben seguir estando. La invitación para que vengan a este complejo, Juancito, gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Ha sido un enorme placer conocer este santuario, este lugar realmente espectacular que tienen. Cabañas muy bien equipadas, un quincho para compartir con todos los amigos. Y por supuesto, la presencia de los guías acá, que es fundamental, ¿eh? Obvio. Los esperamos a todos y espero que nos visiten en el complejo, que da la pena venir a pescar y disfrutar de todas estas cosas que tenemos nosotros. Muy entretenida la pesca que nos ofrece el complejo Guaycurú en San Javier, con cabañas totalmente equipadas y los pesqueros muy cerca. Una invitación para que todos los aficionados conozcan este destino santafesino. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.